Buenas noches y domo arigato por continuar con nosotros en Japón. Esta vez nos vamos al circuito de Suzuka. Rápido, con muchas curvas, chicanes características, conocido por sus 1000 kilómetros de Suzuka del campeonato de turismos japoneses, donde participó Pedro Martínez de la Rosa ganando el campeonato en 1997. Empezamos con su larga recta de meta que nos lleva a su primera curva doble a derechas con una gran frenada en apoyo, donde los pilotos lucharán con los pesos del coche para no perder el tren trasero. Saliendo rápido de aquí, buscarán el lado derecho de la pista para entrar al zigzagueo de Suzuka. Curva suave a izquierdas, continuando a la derecha, frenarán un poco aquí para poder trazar el interior y seguir para una curva a derechas larga y muy técnica, donde se puede ganar mucho tiempo en el crono si salen rápido por el interior, y así poder entrar a la curva 7. Larga, rápida y también muy bacheada. Zona complicada, donde veremos paralelos y luchas para llegar a la curva 8. En esta curva a la derecha, los pilotos tendrán que frenar muy fuerte en muy pocos metros para entrar pisando el piano, abusando de las suspensiones para cortar lo máximo posible. Lo mismo pasará con la curva 9. Aquí tendrán que salir lo más rápido posible y pasar por debajo del puente para llegar cuanto antes a la siguiente horquilla. Una horquilla lenta y que posibilita adelantamientos. Se verán apuradas de frenada y neumáticos chirriando buscando el límite en la trazada. Aquí tenemos la curva más larga del circuito. Los monoplazas alcanzarán mucha velocidad y veremos varias luchas y paralelos. Sigamos con Spoon. Esta curva doble a izquierdas es con frenada en apoyo como en la primera. En esta pasarán algo más lentos y en la salida los pilotos lo tendrán difícil al ser una curva sin peralte que los empujará al exterior. Llegamos a la recta que cruza el circuito por arriba formando su característica forma en 8. Mucho rebufo y velocidad influirán en las estrategias de los pilotos para gestionar su posición en el grupo. Y aquí está la curva conocida como la 130R, otra de las curvas técnicas de este mítico circuito japonés. Finalmente pasamos por Casio. Con una frenada muy fuerte, apurar aquí sería un error debido al poco espacio para trazar al ser una sección bastante estrecha de circuito. Veremos muchos cambios de posiciones y luchas. Las cosas se les pueden complicar a nuestros pilotos. Muchos recordaréis los incidentes vistos en la segunda división. En la 130R hubo varias situaciones comprometidas, también en la chicane de Casio. Es una combinación muy complicada. Esperemos que, como siempre, los equipos nos deleiten con otro espectáculo más ofrecido por la Liga Nacional de Escuderías. Mucha suerte a los pilotos y disfruten con ellos. Si haces pop, no hay stop.